Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad Se Revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón. Me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. Xander Cel ha revelado recientemente un aspecto personal y emocional de su vida amorosa, explicando que su relación con Haakon, a quien comenzó a ver, fue una forma de intentar superar a Kerem Bursin. En una declaración sincera, Ercel dijo, «Empecé a salir con Haakon porque quería olvidarlo a él». Estas palabras reflejan el proceso de superación que muchas personas atraviesan después de una relación significativa. El deseo de seguir adelante y encontrar una nueva conexión es una respuesta común al dolor y la dificultad que surge al intentar dejar atrás a una persona que tuvo un impacto profundo en la vida de uno. El comentario de Ercel revela una estrategia personal para manejar el desamor y el proceso de recuperación. Al involucrarse en una nueva relación, estaba buscando una manera de desviar su atención y emociones de la relación pasada con Kerem Bursin. Esta decisión de buscar una nueva pareja puede ser una forma de crear distancia emocional y de encontrar consuelo en una nueva conexión. La referencia a Kerem Bursin en su declaración subraya la importancia que tuvo él en su vida y cómo su relación pasada sigue influyendo en sus decisiones emocionales. La necesidad de olvidar a alguien que fue significativo en su vida refleja la dificultad de superar una relación importante y el esfuerzo que implica buscar nuevas formas de avanzar. Además, la revelación de Xander Cel ofrece una perspectiva sobre cómo las personas manejan el duelo de una ruptura y las diferentes estrategias que pueden emplear para sanar. La búsqueda de una nueva relación, aunque puede ser una solución temporal para el dolor, también puede proporcionar un espacio para la autoexploración y el crecimiento personal. En resumen, la declaración de Xander Cel sobre su relación con Haakon como una forma de olvidar a Kerem Bursin ofrece una visión honesta de su proceso de recuperación emocional. Su enfoque en avanzar y encontrar una nueva conexión destaca las complejidades del amor y la recuperación después de una relación significativa. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Adiós.